acerca es la Comisión Escuela Región Centroamérica. La conformamos diferentes miembros de la familia salesiana. En este caso, pues hay hijas de María Auxiliadora, hijas del Divino Salvador, salesianas de Don Bosco, damas salesianas, exalumnas u otras personas que quieran, digamos, compartir con el carisma salesiano, ya que pues su identidad propia es la educación. Son días de reflexión y trabajo para ver cómo más de 60 obras educativas en Centroamérica podemos trabajar juntos con una misma mirada hacia los mismos horizontes que parten de la espiritualidad salesiana que nacen del corazón educativo de Don Bosco. Estas 60 o más instituciones salesianas distribuidas desde Guatemala hasta Panamá, pues tenemos nuestras acciones locales, individuales, institucionales con grandes esfuerzos. Pero lo que queremos nosotros es desarrollar este espíritu y esta visión y esa identidad de la gran familia centroamericana. Este encuentro que estamos realizando, que ya es el 20 encuentro cerca, lo estamos haciendo con la finalidad de, digamos así, como de trazar rutas de los contenidos o de los ejes primordiales que vienen desde de toda América. El año pasado se generaron cuatro líneas, cuatro ejes de trabajo. Uno, atención a las necesidades de las escuelas nuestras, de nuestros estudiantes. Y después de esto, pensar en la formación y cualificación de los actores de nuestros centros educativos, no solamente los docentes, directivos, padres de familia, personal de apoyo, administrativos y todos los colaboradores con las redes que cada institución puede crear. ¿Para qué? Para cualificar la propuesta educativa que cada centro, según su naturaleza y según su opción de pedagógica, de salida de estudios, de oferta educativa, está ofreciendo. Dentro de la cualificación de los servicios educativos pastorales en nuestras obras, ¿no?, dentro de la familia salesiana, es de vital importancia pues tomar en cuenta al menos cuatro aspectos, no son los únicos, y son de los cuales pues tengo a bien exponer en este congreso. Uno es innovación educativa dentro o fuera del aula. Otra, la práctica pedagógica como elemento fundamental también para alcanzar logros de aprendizaje de los estudiantes. El acompañamiento, que en este caso tanto a una innovación como a una práctica se le debe brindar, y todo desde una perspectiva de calidad salesiana. Todo lo que podamos de llevar como novedad al aula, toda aquella formación continua que se pueda brindar, toda la evaluación, todo el seguimiento, todo el acompañamiento que podamos brindar, tiene sentido sí y solo sí nuestros chicos, nuestras chicas, nuestros jóvenes mejoran en sus logros de aprendizaje, pero sobre todo son más felices. Anteriormente, pues quizá trabajábamos cada quien con su obra, cada quien en su colegio, cada quien era rey o reina en su presencia salesiana, y hemos se ha ido viendo la necesidad, ¿verdad? Con pues el avance de la tecnología, el avance de la pedagogía, los nuevos retos, pues se ha visto la necesidad de ir trabajando más conjuntamente. Lo que pretendemos pues es tratar en la medida de lo posible de conformar una red de trabajo a nivel de toda la familia salesiana, y es por eso pues que uno de los ejes temáticos, el de los ejes más representativos, es precisamente esta conformación de red, así como el compartir de varias prácticas que cada uno de nuestros centros educativos ha tenido, tanto en pedagogía como en cualificación de personal y algunos otros aspectos que son propiamente del campo pedagógico. Como familia salesiana, darle un nuevo impulso a la educación en cada uno de los países y en las diferentes necesidades. Poder constituirnos en red en la formación de nuestros educadores, que toda Centroamérica tenga un único plan de formación humana, cristiana, profesional y salesiana para todos los educadores que están presentes en nuestras obras. También nosotros como grupo de la familia salesiana somos todos, aunque tenemos nuestros propios matices, portadores de un mismo carisma. Y este carisma, desde la raíz misma, nos exige trabajar en red, ¿verdad? Porque en la medida que nos disgreguemos,
pues entonces empezamos a fallar al carisma mismo. Estamos haciendo historia y eso es lo importante del encuentro, ¿verdad? El hecho de que no llevamos tan poquitos años de estar reunidos, sino que hemos visto que a medida que nos reunimos, que proyectamos, que reflexionamos, nos vienen nuevos retos y nuevos desafíos. Y eso no nos da temor, sino que al contrario, como que nos entusiasma para que nuestra educación también vaya a la par de las exigencias del mundo de hoy. Nuestro trabajo ha nacido, ¿verdad?, desde esta reflexión sobre la identidad de quiénes somos como Escuela Salesiana. ¿Quiénes somos y qué queremos hacer? Partimos de la identidad de nuestros destinatarios, las personas que colaboran con nosotros también, para también nosotros ver cómo podemos mejorar, darle calidad, no solamente en la parte académica, sino en todos los valores que nosotros como institución no solo proyectamos y decimos que vivimos, sino que queremos de verdad que sean concretos en la vida de cada persona que está en nuestras instituciones, no solo el personal religioso, sino todas las personas que conviven con nosotros y comparten la misión. Lo que queremos en conclusión es que esto realmente llegue a los actores de la educación. Hablamos de maestros, de profesores, administrativos, todas las personas que en un centro educativo contribuyen a la educación, también al padre de familia, y por tanto hay cosas concretas que nos hacen llegar al padre de familia para que el ganador final sea el muchacho, el niño que tenemos en las aulas, que son los protagonistas número uno de toda nuestra acción. Ahora nos corresponde en cascada desde las máximas autoridades poder ir ejecutando esos compromisos, pero nos vamos con esa conciencia e incluso con el desafío de que en un trienio muchos de estos objetivos ya deben estar cumplidos. Que todo esto va a servir para poder darle seguimiento a todos los procesos de la propuesta educativa que presentamos anteriormente y que hay que darle seguimiento en los siguientes años. Creemos en el cambio, creemos en que necesitamos líderes positivos, gente con una capacidad de gestión bastante sana, pero tenemos que trabajar todos los días, ¿verdad? Todos los días, en el día a día, desde las cosas más pequeñas hasta las cosas más complejas. No perder de vista a nuestros jóvenes, nuestros destinatarios, ¿no? Cualquiera de las opciones que aquí se presenten, las ponencias que nosotros mismos realizamos, los talleres que se puedan desarrollar, deben tener como principal y último motivo pues nuestros muchachos, ¿no? Creo que en los tiempos actuales la espiritualidad salesiana bien llevada, que no solo puede ser para una obra salesiana, porque el sistema preventivo trasciende, ¿verdad? Pero yo creo que es la mejor opción educativa que hay en este momento de crisis social, crisis familiar, crisis política, y yo creo que estos elementos que son razón, religión y amor son pilares que debemos retomar con seriedad. He enriquecido mucho compartiendo con diferentes personas de diferentes países que compartimos inquietudes, nos enriquecemos con experiencias, pero sobre todo lo que yo llevo en el corazón es un mensaje o una, ¿qué diría yo? Es un sentimiento de gratitud, porque aquí hay muchas personas trabajando por lo mismo, ¿verdad? Y de esperanza, porque yo siento que el trabajo no va a ser arar en el mar, sino que arar en muchos corazones. Aquí se ha trabajado en corazones que van a seguir trabajando en otros corazones, y esto va a generar una corriente, un crecimiento en las personas que va más allá de logros educativos, sino que va más en la formación de lo que es el sentir y el deseo de un crecimiento como obra salesiana educativa hacia la sociedad en la cual estamos nosotros proyectados.